Qué lindo es estar acá en Misiones. Lo primero es darle las gracias por tanta calidez, por tanto afecto y por tanto cariño. La verdad, uno disfruta mucho del cariño y del afecto de la gente. De verdad gracias por estar acá. Gracias por haberme invitado, gracias a los amigos, compañeros de siempre del partido. En este partido me he criado, desde que tengo 14 años milito en el peronismo, así que me siento muy contento y muy feliz de estar en esta casa. Yo quisiera que hagamos un minuto de silencio también porque están trabajando los trabajadores de la prensa y están haciéndolo en una situación un poco incómoda. Así que les pido que hagamos un minuto de silencio. Estoy pidiéndoles que además... La historia ha hecho que yo termine ubicado en el lugar de un candidato a presidente. La realidad es que eso es, creo yo, el rol que la militancia en este tiempo me ha impuesto. Les contaba hace un rato, cuando tenía 14 años, empecé a militar en la Unión de Estudiantes Secundarios y desde entonces nunca dejé de hacer política. Un día me tocó ser un militante, un dirigente estudiantil, otro día fui un dirigente universitario, alguna vez me tocó ser superintendente de seguros, un día me tocó ser jefe de gabinete y ahora me tocó ser candidato a presidente de la Nación. Y yo... Créanme, no se lo voy a decir a ustedes porque ustedes hacen política a la par mía, pero ese es el mayor orgullo que uno puede tener. Tener la posibilidad de representar a todos y a todas las argentinas. Tener la posibilidad de decirles: estoy escuchando, vos que sos maestra, los problemas que tenés como maestra y estoy dispuesta a ayudarte. Estar escuchando a ese chico pobre que se cayó en el pozo de la pobreza y decirle: te estoy oyendo y voy a estirar mi brazo hasta sacarte de allí para que encuentres un futuro. Estar escuchando a los... Estar escuchando a los trabajadores, recién me reuní con ellos, que se han quedado sin trabajo porque las importaciones de zapatillas cierran las empresas en Misiones y en muchas otras latitudes del país. Y por ese juego perverso de abrir importaciones, estamos cerrando fuentes de trabajo que los argentinos necesitan para alimentar a sus familias. A esos que se quedaron sin trabajo, también les voy a dar la mano y los voy a traer de vuelta a la economía activa. Voy a hacerlos otra vez trabajadores dignos, que es lo que debe ser cualquier argentino. Y estoy escuchando a los que tienen trabajo y tienen miedo de perderlo. Y les garantizo, voy a hacer todo lo necesario para que no se cierren más empresas en la Argentina, más fábricas. Voy a ocuparme de que todas las pequeñas y medianas empresas que han visto cerrar las persianas y desactivar las máquinas, vamos a volver a enchufarlas, vamos a volver a levantar las persianas, vamos a volver a generar trabajo para los argentinos. Acabo de tener una reunión con los empresarios de la industria maderera, una de las industrias más importantes que creo que debe haber en Misiones. Misiones es muy fuerte en materia forestal y en materia maderera. ¿Cómo puede ser que la Argentina vea tambalear la industria maderera por importaciones de muebles? Es una cosa incomprensible, imperdonable. Pues bien, ahora en octubre tenemos la oportunidad de, a los que cometieron tantos pecados, decirles: te castigamos y no te votamos más. Y tenemos la posibilidad, por sobre todas las cosas, de dar vuelta a la página que empezó a escribirse en diciembre del 2015, que nos ha traído tanto dolor. No es solamente los chicos que se quedan sin colegio, los padres que se quedan sin trabajo, es también los más chicos que se quedaron sin vacunas. Por primera vez en la Argentina hemos tenido problemas para distribuir vacunas de viruela, de sarampión, algo que resulta incomprensible que esté pasando en la Argentina. Vamos a dar vuelta a esta página negra, compañeros y compañeras, y vamos una vez más, como siempre hicimos, con tranquilidad y con alegría, abrazarnos al resto de los argentinos, abrazarlos, a decirle que todos juntos vamos a hacer el esfuerzo de construir otro país,
y que el país que vamos a construir es un país que le ponga un techo a todos los argentinos, que todos tengan una protección para vivir felices, y no un país que los desintegre y mande a las márgenes a millones de argentinos donde solo quedan amparados en la pobreza y en la marginación. Vamos a ponerle fin a esa Argentina de unos pocos. Vamos a ponerle fin a la Argentina de los especuladores. Vamos a ponerle fin a la Argentina de las LELICs, de los bonos, de los que se llevan los dólares del Banco Central. Y vamos a crear la Argentina de las fábricas que largan humo en sus chimeneas porque adentro tienen a millones de argentinos trabajando. Compañeros y compañeras, los abrazo. Les doy las gracias por estar aquí. Y sepan mi compromiso con ustedes, a trabajar todos juntos para ganar en octubre y para cambiar la Argentina a partir de diciembre. Gracias, compañeros. Ayer tuve una reunión con el representante que envió el Fondo Monetario Internacional, el señor Werner. Fue una reunión correcta, cordial, pero donde aproveché para decirle todo lo que creo. El Fondo Monetario Internacional le dio a la Argentina un préstamo stand-by de 57 mil millones de dólares con una serie de objetivos a cumplir: bajar el déficit fiscal, bajar la pobreza, bajar la inflación, bajar el desempleo. De esos 57 mil millones de dólares, hasta acá entregó 39 mil millones de dólares. Y desde el día que ese stand-by se aprobó hasta el día de hoy, de los 39 mil millones de dólares, 30 mil millones de dólares salieron del sistema financiero. Esa es la famosa fuga de divisas que las mismas normas estatutarias del Fondo Monetario Internacional prohíben financiar. Entonces, yo que soy un hombre de derecho, me ocupé de decirle al representante del fondo que el fondo estaba incumpliendo las normas del Fondo Monetario Internacional, que dice no financien la fuga de divisas. Queda, hasta que Macri termine su mandato, 11 mil millones de dólares más por entregar. Le pregunté si se lo van a entregar para que Macri siga financiando la fuga de divisas, porque ese crédito stand-by que nos dieron tenía el objetivo de reducir la deuda, y la deuda no se redujo, creció. Tenía el objetivo de bajar el déficit fiscal, y el déficit fiscal no se redujo, creció. Tenía el objetivo de bajar la pobreza, y la pobreza aumentó un tercio. Tiene el objetivo de bajar la desocupación, y la desocupación es de dos dígitos. Por lo tanto, le planteé que a esta altura de los acontecimientos era claro que los objetivos de ese préstamo estaban total y absolutamente incumplidos. Y le dije también que obviamente yo fui parte de la Argentina que recibió el default, que obviamente nadie cae en default, pero que la Argentina hoy padece un default encubierto. La Argentina está en default, y solo no está en default porque el Fondo Monetario le sigue prestando plata al gobierno de Macri para que Macri fugue con sus amigos las divisas. Eso fue lo que le dije al fondo, y lo que le pedí es que preste atención a esta realidad que solo sostiene a Macri y a su gobierno y lastima a 40 millones de argentinos. Tenemos muchos medios de toda la provincia han venido a cubrir esta conferencia de prensa. Tenemos dos preguntas en una de Misiones 4. Dos preguntas en una, Misiones 4. Fernández, ¿qué tal? Buenos días y gracias por venir. Se habló mucho de lo que es la cuestión laboral en esta campaña. Usted, en caso de llegar al poder, plantea una reforma laboral, una reforma previsional también, y hablar un poquito por su vínculo con el gobierno de la renovación, ¿cómo se encuentra a la fecha? Quien quiera ser presidente de la Nación tiene que tener un buen vínculo con todos los gobiernos. A Carlos Rovira lo conozco hace años y la verdad nunca hemos tenido desencuentros, y espero verlo pronto y volver a hablar. Hoy estoy a la mañana con el gobernador electo y al mediodía voy a comer con el gobernador actual. Yo soy un porteño que en los 5 años y medio que fue jefe de gabinete se dio cuenta que el federalismo no existe en Argentina. Que la Argentina dice ser un país federal, pero no lo es. Es un país enormemente unitario. Y yo reniego mucho de eso, de la Argentina, porque me parece que ese unitarismo le ha complicado la vida a todos los argentinos. Y creo que tenemos que cambiar ese unitarismo por más federalismo. Y como estoy convencido de eso, todo eso lo voy a hacer con los gobernadores. Estoy obligado a llevarme bien, y estoy encantado de llevarme bien con ellos.
En el caso del trabajo, es un tema que a mí me preocupa mucho. Porque Macri, con sus lógicas, ha logrado que el desempleo prácticamente se multiplique por dos. ¿No? Y eso es parte de estas políticas que él ha desarrollado. Yo la verdad es que no creo que la solución esté en precarizar el trabajo, que es lo que verdaderamente es la flexibilización laboral. La flexibilización laboral es hacer más precario el trabajo, es quitarles derechos a los que trabajan. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo fui 5 años y medio jefe de gabinete. En esos 5 años y medio no hicimos ninguna reforma laboral. Existían las normas que siempre, los derechos que siempre tuvieron los trabajadores. Es más, existía la obligación de pagar una doble indemnización en caso de despidos. Y en ese contexto creamos 4,5 millones de trabajos. ¿Eso qué quiere decir? Que el problema no es lo que Macri llama el costo del trabajo. El problema es que la economía está parada, que la economía no funciona, que nadie invierte porque nadie consume. Entonces dejen de mentir a los argentinos, ya mintieron mucho. El problema que tenemos es este, que recuperar el trabajo, no quitar los derechos a los trabajadores. Tenemos dos preguntas más, porque quiero el tiempo que dice la organización. Así que damos la siguiente pregunta. Germán Galarza, de Canal 6, una pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, Fernández. ¿Cómo estás? Un placer. Hablando y continuando por ahí con esto de la relación con las provincias y puntualmente con la provincia de Misiones, en la semana el ingeniero Rovira justamente mencionaba esto de ya quedó actualizado de alguna manera plantear una nueva ley de coparticipación. Sí, hablar de compensaciones hacia las provincias. ¿Cómo abordaría esto en el caso de ser electo presidente? Y la otra cuestión, la cuestión energética. ¿Cómo también se va a abordar desde su gestión si es electo presidente? El tema coparticipación es parte de ese país federal que hay que revisar. Si el ingeniero Rovira habla de las dificultades de sacar una nueva ley, tiene razón, porque es una ley asociativa que exige que todos estén de acuerdo. Y es un tema complejo, porque la verdad el dinero a repartir es como una frazada corta, ¿eh? ¿Qué elijo? ¿Taparme los pies o taparme el pecho? Esa es la discusión. Entonces nadie quiere renunciar a lo que tiene. Pero es un tema que debemos plantear, claramente debemos plantearlo. Y no hay que tener miedo a plantearlo, porque por no plantearlo, seguimos profundizando los problemas que tenemos. Yo de verdad espero poder trabajar mucho con los gobernadores. Quiero que mis principales aliados sean los gobernadores. Porque quisiera que al culminar mi mandato, la Argentina sea más justa. Y la Argentina va a ser más justa si todos los argentinos tienen posibilidad de crecer y desarrollarse en el mismo lugar donde nacieron. Ahí va a ser más justa la Argentina. Si los misioneros, si algún misionero que cree que tiene un futuro en Buenos Aires, descubre que su futuro está en su tierra. Ese va a ser mi objetivo. Y por eso voy a trabajar mucho con los gobernadores. Y tendré que revisar todo lo que está en la provincia. Tengo una segunda pregunta, ¿cuál es? El tema energético es un tema enorme, que además hemos verificado lo que ha pasado. Yo tengo un amigo que es Sergio Lanciani, que sabe mucho de energía y hablo mucho con él. Y con él, él me ayuda a entender qué le pasó a la Argentina el día que todos nos quedamos sin luz. Bueno, el gobierno se ha tomado un tiempo para explicar el tema, hasta el día de hoy no lo ha explicado. Pero lo que todos sabemos es que durante todos estos años cobraron tarifas suculentas en dólares y que la reinversión evidentemente no existió. Porque el día que tuvieron que hacer un bypass para cambiar una torre, dejaron a toda la Argentina, al sur de Brasil, a parte de Chile y a parte de Uruguay sin luz. Esta es la eficiencia energética de la que habla Macri. Vergüenza debieran tener. Eso hay que asumirlo con seriedad. Está claro que la Argentina tiene un problema energético, está claro que hay que resolverlo, está claro que las tarifas se han recompuesto mucho, pero está claro que tarifas dolarizadas en una economía especificada no son justas. Está claro que esas tarifas solo han servido para cerrar infinidad, miles y miles de comercios y miles de pequeñas y medianas empresas. Que muchos argentinos tienen dificultades enormes para pagar la luz y el gas hoy en día. Pues bien, lo único que yo quiero, y lo que peor de todo, es que muchos argentinos, sus familias, no saben lo que van a pagar de luz y gas el mes que viene.
Yo lo único que quiero es que los argentinos vean tranquilos, que tengan luz como merecen, que tengan gas como merecen, que sepan lo que cuestan y que sepan que las tarifas van a seguir el mismo ritmo que sigue su salario. Y una última pregunta, doctor Fernández, Canal 12. Su pregunta. Hola, bienvenido a La Tema Colorada. Gracias. Voy a retomar la pregunta del colega de Canal 6. El gobierno acá, a través de todas sus instituciones, reclama el tema de un fondo de compensación, pero ya, porque se habla de federalismo. No, se lo pida más. Se habla de... Se habla de federalismo hace 20 años, ¿no? Y hay una cuestión concreta. Misiones aporta a la nación como la octava economía del país, pero solo recibimos el 11% de lo que enviamos a nación. Cuando se habla de que las provincias tienen que recortar, y solo recibimos el 11%, que equivale a la provincia número 20. Entonces, retomo la pregunta con esto. ¿Hay posibilidad de alguna ley de fondos de compensación en los primeros meses de gobierno? Pero es que vuelvo a repetirte. Yo creo que eso, todo eso hay que revisarlo. Pero vos me estás diciendo esto y Buenos Aires me dice, yo aporto el 40% del PBI y recibo el 20. El 23 creo que recibe. Todos están en una situación parecida. Por eso creo que es una revisión que tenemos que hacer integral. Integral. Lo que no podemos hacer es seguir haciéndonos los distraídos, que es lo que ha hecho Macri todo este tiempo. Hay que resolver el tema, hay que trabajarlo y resolverlo. Y hay que resolverlo con sensatez, porque ese problema, que genuinamente tiene Misiones y que legítimamente plantea Misiones, no es distinto al problema, te insisto, de la provincia de Buenos Aires. Yo a veces me pregunto, por ejemplo, Macri, ¿por qué en vez de resolver esos problemas en el interior, mejoró la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad opulenta, que tiene un ingreso, un PBI por cápita, un ingreso per cápita semejante al de Bélgica? ¿Cómo funciona este país? ¿Cómo funciona? ¿Por qué todo el país, con ese punto y medio que demás que le dio Macri de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, le terminó pagando la seguridad a los porteños? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes acá se tienen que pagar sus policías y allá la policía de los porteños se la tienen que pagar todos los argentinos? ¿Por qué? Esas son las inequidades con las que hay que terminar. Ese es el efecto del país central con el que hay que terminar. Con eso hay que terminar, con esa inequidad. No puede ser que el presupuesto que tiene la ciudad de Buenos Aires para ordenar sus plazas, para hacer más lindas sus plazas en Buenos Aires, sea el mismo presupuesto que tenga La Matanza, que cruzando la avenida General Paz tiene un espacio geográfico parecido a la ciudad y una pobreza infinita. ¿Cómo puede ser que pase esto? Con lo que la ciudad de Buenos Aires gasta en parques y en ornamentación de la ciudad, La Matanza tiene que pagarse a los policías, tiene que pagar a los maestros, tiene que pagar la salud. Es una vergüenza lo que está pasando. Esa es la Argentina desigual que yo quiero atacar. Esa es la Argentina no federal que yo quiero atacar. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, bienvenido. Le pregunto, Hugo Quintanilla, mi nombre, de la Universidad Nacional. Silencio. Hugo Quintanilla, le decía mi nombre, de la Universidad Nacional de Misiones. Nosotros tenemos un canal universitario que se creó en base a la Ley de Servicios de Medios Audiovisual. Esperamos recuperarla a través de su gobierno. Y la pregunta que le quería hacer para nuestro canal es, ¿cómo recuperamos la ciencia, la tecnología? ¿Cómo recuperamos ARSAT? Algo que los universitarios y desde el propio gobierno de Cristina Fernández hubo un impulso muy grande. ¿Y cómo volvemos a recuperar el CONICET, tan necesario hoy para los jóvenes investigadores? Está muy bien la pregunta y está muy bien el interés. Está muy bien el interés de la pregunta, porque miren, hoy a la mañana cuando hablaba con los intendentes y con el gobernador electo, yo les decía que una de las cosas que tenemos que entender es que las sociedades ricas en la actualidad no son las sociedades que tienen petróleo, no son los países que tienen petróleo, son los países que han desarrollado la inteligencia en forma de ciencia y de tecnología. Nigeria está sobre un lago de petróleo, Arabia, Angola,
¿Por qué son tan pobres? Porque para sacar ese petróleo necesitan de la tecnología de otros. La riqueza de las sociedades en el futuro está en la inteligencia. Y eso es ciencia y tecnología, el desarrollo de la ciencia y la tecnología. En los años de Cristina, y saben ustedes que he sido crítico, siempre destacaba que en su segundo mandato lo que había que reconocerle es el desarrollo del ARSAT. Claro, para Macri no es importante estar entre los 10 países que tienen capacidad técnica de poner un satélite en la estratosfera. Pero el mundo sabe lo importante que es estar entre esos 10 países. Y la Argentina va a volver a estar entre esos 10 países. Y la Argentina... La Argentina debe cuidar a los educadores y a los que se educan. Debe cuidarlos y debe protegerlos. Y la Argentina, cada vez que enfrenta la posibilidad de que un científico se vaya desalentado de este país, debe avergonzarse. Lo que tenemos es que abrazarlos y darles todas las posibilidades de seguir investigando, porque allí está nuestro futuro, no está en otro lado. Ese es el futuro de la Argentina.